otra vez. Oh, les invito a ustedes si quieren ir a comer un sándwich de queso. Allá. Ustedes ven esto. Ustedes saben quién me acompaña. Eddie Palmieri y Charlie Sepulveda. Esto es el Who's Who de Latin Jazz. Y Charlie, cuéntame, estamos aquí por una situación muy especial. Hay que enterar a la gente de lo que está pasando en este lado del mundo. Bueno, yo tengo la honra y el honor y la suerte de que Eddie esté grabando conmigo mi disco. Yo he grabado en 3 discos de él y he tocado con él desde los 19 años. Charlie Sepulveda es mi primo, ¿no? Porque el tío de él, Willie Chang, lo crió mi abuela, ¿no? Okay. Pero Juancito Torres, el gran trompetista de Puerto Rico, me lo recomendó de Cagua y Charlie vino a los 19 años. Y lo que tocó Charlie de primera trompeta, el respeto total de todos los trompetistas en Puerto Rico y en Nueva York sabían que Charlie era una cuestión seria, ¿ok? Y ahora tengo la oportunidad de poder grabar con Charlie, que vine a Puerto Rico y salió muy, muy excitante. Ahora él lo va a arreglar con la mezcla y todo. Pero ha sido un honor para mí grabar con mi primo, porque él vive en mi corazón y no paga renta. ¿Qué es lo que vamos a esperar de esta producción? ¿Va a ser salsa, va a ser jazz, va a ser una fusión, bailable? Es un tema de Latin Jazz. Hay un tema que yo le escribí, él me escribió un tema y yo le escribí un tema a él también. So, lo que estamos haciendo ahora es la combinación de Latin Jazz, que es la armonía máxima en el mundo de jazz, ¿okay? Con los patrones rítmicos nuestros, que son los más excitantes. O sea, la combinación de los dos es único. Y eso fue lo que grabamos hoy. ¿Cómo podemos terminar? Ellos lo dijeron todo. Marjorie Zoe Negrón para ADN Boricua, porque esto es lo que somos. Y que viva Puerto Rico.